La verdad es que es un misterio qué es lo que motiva a Jaime a hacer estas cosas o de dónde saca la fuerza para hacer realidad sus retos. Porque son pruebas tan duras, tan largas, tan exigentes, con esas aguas tan frías, y hay que ser muy fuerte mentalmente para llevarlas a cabo. Pero tal y como dice él, él siempre lo hace por las personas que no pueden hacer estas cosas, y creo que es una gozada lo que hace. A veces no nos damos cuenta de lo duro que es. A mí personalmente, por ejemplo, Violado Honesto me impresionó mucho, porque le vi llegar aquí y bueno, el tío llegaba nadando después de 27 horas de la misma manera que había salido, con la misma técnica, y eso es muy raro. Él tiene un talento muy específico, tiene una tolerancia psicológica y física a la distancia muy grande, y además yo creo que está innovando a la hora de plantear pues el tipo de deportista, ¿no?, que nos podemos encontrar ahora mismo en Guipúzcoa, en Donostia, en el País Vasco, y está haciendo un trabajo duro e importante. Mi primera travesía fue en el año 2005, que fue el Estrecho de Gibraltar, y sorprendentemente pues hice un buenísimo resultado sin esperarlo. Entonces me piqué un poquito y dije, bueno, ahora voy a hacer un poquito más. Y un poquito más, que fue el Canal de la Mancha, luego hice el Estrecho de Gibraltar y de vuelta, o sea, siempre más. He buscado cosas más difíciles y más increíbles, aunque lo más duro que he hecho años luz ha sido el Lago Ness. A mí la palabra ELA hasta hace unos años no me sonaba de nada, no lo había oído. Sí que oyes hablar de alguien que sufre una esclerosis, pues dices, sí, te suena, pero dices, como que eso no va conmigo, a mí no me va a tocar, hasta que de repente, así, sin pensarlo, plum, te cae. Y a mí me pasó, mi tío José María Echeverría murió de ELA en el año 2008, y entonces fue cuando dije, tengo que hacer algo por esto, es decir, tengo que hacer de mis travesías un instrumento para ayudar a la investigación y a los cuidados paliativos de quienes sufren esta enfermedad. Yo tengo un sobrino con ELA, y a nosotros en el 2011 nos cambió la vida cuando conocimos a Jaime, porque venía absolutamente todos los días a ver a mi sobrino, y al chico se le abrió una puerta, es como si le abriesen una ventana todos los días, y se involucra, nada, todo lo hace por el ELA. Él nada y se acuerda de todos estos enfermos de ELA. Un punto común de todas las travesías ha sido ganas de abandonar, en todas por motivos físicos, psicológicos, pero en todas he tenido ganas de abandonar. Y bueno, pues al principio pues mi recurso era, venga Jaime, que tú puedes, tienes que hacerlo, sí, sí, sí. Y ahora mi recurso es mucho más fuerte que todo eso, es decir, Jaime, tienes que hacerlo por ellos, que realmente son los que están mal. Y lo que he dicho, realmente me siento con el absoluto compromiso de que tengo que hacerlo. Es decir, como si a ti te dejan un legado, es decir, tú tienes que hacer esto. Pues yo digo, yo tengo que hacer esto, y mi aportación es, tengo que ayudar a la investigación y a los cuidados paliativos de quienes sufren esta enfermedad, que es la más cruel que existe. Creo que es admirable todo lo que hace. Son esas distancias tan largas, esas aguas tan frías en las que se mete. Me parece que es admirable todo lo que hace dentro y fuera, y creo que darle la medalla al mérito es un gran premio para él. Claro que sí, así se hace campeón. Es un privilegio nadar contigo, la fuerza no solo está en los músculos. Tú y yo sabemos que está en la cabeza, en el corazón. Empecé en el mundo de la literatura como lectora. Yo creo que todos los escritores empezamos así, primero leyendo, ¿no? Empecé a leer muy jovencita, y yo diría que leyendo ya con una curiosidad de ver cómo se hacía aquello, ¿no? Una especie de curiosidad de cocinero por ver cuál era la receta.
de esas obras. Escribes cuando sabes de qué quieres escribir, cuando ya tienes esa idea, ese camino, ese paisaje dentro de tu cabeza. Yo creo que San Sebastián es una ciudad literaria. Yo creo que estamos en un momento muy bueno, en un momento muy fértil, porque hay una renovación generacional, es decir, porque podemos estar escribiendo escritores de distintas generaciones, porque somos una ciudad bilingüe y, por lo tanto, las dos lenguas creativamente coexisten, porque hay muchas actividades que, en torno a la literatura que se dan en nuestra ciudad, y porque hay una, más que una demanda, yo diría una un interés formidable por parte de la ciudadanía, también en todas las edades, en continuar con eso. Yo diría que la curiosidad literaria, siempre pensamos que el estado de la literatura en una ciudad es lo que escriben sus autores y sus autoras. Yo creo que el estado de la literatura de una ciudad es lo que leen sus habitantes y con qué curiosidad sus habitantes se acercan al hecho literario. Luisa aktibista da, bai literaturaren alde, giza eskubideen alde eta batez ere emakumeen eskubideen alde. Eta nik uste dut bere bizitza behintzat alde horretatik oso oparo izan dela. Lan asko egin du hor emakumeen topaketak antola zen, eta gero ikastaroak, esango nuke nik ikastaro pila ematen ditu, jende asko dauka bere inguruan asko eragutsi diona, eta nik izan dudan jendearekin behintzat, jende hori oso pozik dago Luisarekin, olako maixuza bat ezo erakusten duelako. Eta gero bere lana, hori ukezina da, eta gero harremana nik uste dut ondo konpontzen dela idale guztikin, eta gauz asko egiten ditu ez batarekin o bestarekin, batean edo bestean. Para mí San Sebastián es desde luego una constante fuente de inspiración como escenario, por un lado, pero yo diría que también como sentido, ¿no? Y de hecho yo estoy trabajando ahora en una novela que se va a llamar Ojos de Tigre, que está ambientada una parte en París, una parte en la India, pero otra parte en San Sebastián. Y precisamente es una novela sobre la mirada y se va a ver San Sebastián con, yo diría que con una precisión y con una cercanía que se corresponde con el hecho de que la autora, en este caso yo, sea donostiarra. Una donostiarra además que pasea mucho por la ciudad y que pasea y que trata de pasear y trata de descubrir lugares insólitos de Donosti. Y los tiene, incluso para alguien que ha nacido aquí, la ciudad reserva sorpresas. Beti esaten dezuan, non dago Luisa, Luisa beti dago liburu baten aurkezpenean edo hitzaldi baten batean, zen dute. Donostiako literatura paisaje horretan ikustu eta referentzia ezinbestekoa dela. Estamos en la unidad de neonatología del Hospital Universitario Donostia de San Sebastián, unidad de referencia para toda la provincia de Guipúzcoa, en la que ingresan niños que han nacido en nuestro hospital, en los hospitales comarcales y en otras clínicas privadas. Todos los niños recién nacidos con problemas vendrán aquí para que nosotros les atendamos. Esta unidad que estamos viendo ahora data de muchos años y sus comienzos remontan a los años 60, cuando comenzó su andadura la residencia Aránzazu de San Sebastián. Por lo que se cuenta, en aquellos primeros años se disponía de muy pocas incubadoras, pero que para el momento eran muchas, y ya se empezaba a atender a los recién nacidos en una pequeña unidad y en lo que era maternidad. Por aquel entonces los niños estaban separados de sus madres y desde entonces hasta ahora han ido cambiando mucho las cosas.
A lo largo de los años fue evolucionando a nivel técnico, a nivel profesional, y en el año 85 nos trasladamos a la unidad que estamos actualmente, con lo cual llevamos ya aquí 27 años. Estos cuidados se realizan siempre en equipo. El equipo está formado por personal de enfermería, personal auxiliar de enfermería, personal médico especializado en cuidados de recién nacidos, neonatólogos, y otros servicios y personal sin los cuales sería imposible mantener esta unidad en el día a día y funcionando las 24 horas del día, que es lo que caracteriza esta unidad. Una de las cosas que tenemos que reconocer en la neonatología actual son los grandes cambios que ha habido en el empleo de tecnología, y que mucha de la supervivencia o la mejora de la supervivencia de estos grandes prematuros ha sido pues la incorporación de esta tecnología en sus cuidados. Nuestra experiencia con neonatos, pues ni la misma pasó de todo. Desde el principio que teníamos mucho miedo porque no sabíamos qué iba a suceder y cómo iba a nacer, ¿no?, siendo tan prematura. Luego, seguidamente, pues teníamos luego ya una angustia tremenda de una vez nacido, de saber si iba a salir adelante y cómo iba a salir. Y al final ya pasamos a tener una ilusión tremenda de ver que poco a poco iba adelante. Y pues, al final acabó ya, después de 100 días, pues con Noa en casa y además perfectamente bien. El objetivo, el principal objetivo de la unidad es cuidar al recién nacido. La atención se extiende al recién nacido en partos, con reanimación los niños que precisen, e incluso se extiende a momentos antes de haber nacido el niño, a situaciones de diagnósticos patológicos durante el embarazo, que nosotros estamos ya informados y que estamos preparados para cuando nazca este niño. Bueno, nereita donostiarra da, Antiguon jaioa, eta beraz, bere bizitza osoa Donostiaren inguruan ere artikulatu duena kanpoan erbestean egon izan bitartean. Beraz, nik uste donostiar petora dela, baino batez ere antigotarra. Euskaldun berri zahar bat da, eta zentzu horretan, nik uste dut berak egin zuen alegina beste euskaldun askok egin duen aleginare bada, euskalduntzea eta euskararen mundua deskubritzea. Eta gero, ondorengoei luzatzea, ezta? Orduan berak ikasi zuen eta gero berak gure amarekin batera guri transmititu digu. Eta beraz, belaunaldien kateatze hori bintzat eman da gure kasuan transmisioarena, euskaldunez izatetik euskaldundu. Eta gero euskara transmititu eta danei transmititu digu eta bai, euskaldun izateko funtsezko ezaugarria euskaraz jakitea eta beraz alde hortatik saitari ere eskartzekoa, bai. Txillardegi izan zalako batetik, batasuneko gaiak eta euskerako gramatikako zenbait gai mai gainean jarri zizkiguna, sustrai bila euskera batua zertan den, oinarri bila liburuetan 70ko hamarkadan. Eta bestetik, etengabe aldarrikatu zuena eta lan egin zuena batasuna beharrezkoa zala, batasuna beharrezkoa zuela, alde horretatik ikaragarrizko agipropa egin zuen, eta bera nik uste dut funtsezko pertsona izan zela Txillardegi urte horietan guztietan. Esan lehike Txillardegik ekarri zuela berritasuna eta modernizazioa. Hala, garai batean euskal literatura neurri handi batean, giro tradizional bati lotua egon baldin bazan, baserri giroari, arrantzale giroari eta betidaniko gizarte konservadore bati, esan liteke belaunaldi gazteak gerra eta gero ikusi zuela euskara berritu beharra zegoela eta baita euskal literatura ere, ezta? Eta alde horretatik bere nobelan agertzen da Europa, agertzen dira hiriak, agertzen da jende moderno eta urbanoa, eta kezka filosofikoak, existentzialismoari lotuak, eta bar, ezta? Orduan ekarri zuen nolabait ere euskara txokotik eta euskal literatura bazter tradizionaletik ateratzea eta nolabait ere Europako joera berriekin lotzea. Jose Azurmendik oso ondo definitu zuen, orain dela gutxi egin zioten elkarrizketa baten, Txillardegi izan zen bide urratzailea edo bide irekitzailea. Eta berak bidea ireki ondoren beste batzu gero bide hori egin dute, bide hori osatu egin dute. Baina lehena bideak ireki zituena Txillardegi izan zen. Literaturan, euskara batuaren gaian, fonetika fonologia, euskal fonetika fonologia unibertsitatean irakastean, hainbat alorretan.
bueno, jakintxoek diotenez, kritikariek eta bar, ba, ekarri zuen lehenengo aldiz, ba, lehen persona problematikoa, esan nahi dut, ba, ordura arte, ba, euskal literaturan idazten zen edo hirugarren personan edo lehen personan ere bai, baina beti ba, ikuspegi baikor, positibo batetik edo eta orduan personaje problematikoak hasten dira agertzen alde horretatik Txillardegiren leturiarekin. Bombilla bat piztu zuten eta horre gero poliki indarra hartu zuen. Orduan nik uste dut beraien ekarpen politiko nagusia izan zela, nolabait ba, gero herri mailan indartu zen prozesu horri hasiera ematea. Gaur egun, ba, etzaigu harrigarri egiten Txillardegiren lana, baina ordu atera zuenean orduan bai izan zela harrigarria eta eztabaida piztu zuena eta ordura arte ba nolabaiteko ba, euskal literaturaren eta kulturaren protagonismoa izandako ba Orixek eta holakoak ba haserretu egin ziren, ba zertan dabiltza gazte hauek, ezta? Orduan gazte hauek zebiltzan ba bide berriak urratzen. Mi padre, por ejemplo, hay una cosa que solía decir, pues de hacer la gracia, hazla completa. O dicho de otra forma, de hacer las cosas bien. Ni antiguo terra izanez, ba, txontxongilo taldekideak betidanik ezagutu izan ditut. Eta gero, nire lanbideengatik irakaskuntza, ba, bueno, beraiek umeekin, Euskal Herriko umeekin egindako ipuinak, abestia, txotxongilo eta ba oso gertutik bizi izan dut eta gozatu egin dut ere, ez? Momentu horretan gure lana oso beharrezkoa zela. Zeren garai hartan Euskal Telebistarik ez zegoen, payasoak ez da ere, Kizki Mizki eta Kaskamelon jaio ziren urte bete bat geroxago, antzerkirik ez da ere, orduan hau basamortua zen. Beraiek garai desberdin batean, bueno, hasiera-hasieratikan erakutsi egin digute umeen euskera hizkuntzaren aberastasuna, ez? Eta bere eta erakutsi dizkigute ere bere baliabideak. Azken finean, bueno, ba, oain garai honetan asko dira kaso euskeraz landuta doden ipuinak, abestia, txotxongiloak, baina esan dudan bezala garai desberdin batean ez. Ta beraiek hasiera-hasieratikan hori asko landu dute eta lagundu egin digute ze ikastetxetan, eskoletan, ikastoletan ere, ba, umeekin euskera lantzea, ez? Gure asmoa zen alde batetik aurrei denbora ondo pasaraztea, baina beste aldetik euskal kultura ba, indartzea. Euskera beti hurbila izan da, ez? Hizkuntza bat hurbila izateko, ez? Eta beraiek beti ba hori, ba forma edo eredu atsegin batean, erresa batean eta polit batean ere, ba balandu egin dute, ez? Gure ikasleek. Nosotros nos dirigimos fundamentalmente a público familiar. Decimos público familiar porque nos encanta, es público infantil, pero nos encanta que los niños no vayan solos. Que los niños vayan acompañados de sus mayores, de sus aitas, de sus amas, de sus aitonas, de sus amonas, de tal manera que se pueda establecer una triple comunicación. O sea, no solamente es la comunicación del actor de los titiriteros con los niños, sino a partir de ahí hay una segunda comunicación que es los niños con sus mayores. Entonces ahí hay una, digamos, un juego o una relación o una comunicación compartida entre niños y mayores. Beraiek ipuin desberdinetako protagonistekin edo panpinekin, ez? Ba, zer esanik ez, ba, ez dakit esango nizuke, ba, Aupa eta Poafe, dira beraiekin landu egin duten bi ipuin eta gero ere, ba, Argi adibidez, Itxasminez ipuinaren protagonista musika eta itxasoa, ez? Eta gero adibidez, ba, Errekamari. Errekamari izan da beraien, ez dakit, ipuin, akaso, kutxunena, ez? Ta, galdetzen diezu gaurko egunetan gure umei eta Errekamari dakate ahoan beti, ez?
Eta horiekin beti hori euskera landu egin dute, baina forma polit, atsegin batean eta haubentzako erresaz den zerbait, ez? Bien es cierto que los títeres pueden quedarse anticuados porque no hay un creador que consiga darles vida y hacer nuevas cosas o tener una vida permanente. Si un espectáculo dirigido a público infantil está bien hecho, termina enganchando a los mayores. Beitu, hau da Leontzio. Ez da zuen ipuin bateko, zea, baten protagonista edo, eh? Baina zuekin ikasitako guztiarekin eta zuen bidez edo zuek eman diguzuen laguntza guztiarekin, ba, hau izan daiteke, ba, Euskal Herriko edo zein ikastola, edo zein eskola, edo zein ikastetzetako umen protagonista bat. Hmm? Ta umen guztien partetikan, ba, zorionak eta musu haundi bat. Agur!